Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas, nena, yo te sigo. Bueno, ¿estás lista? Vamos a empezar ya. Ay, todo, qué susto tan horrible. Oh, tranquila, que todo va a salir muy bien, tranquila. Catalina, vamos a ponernos la careta. Y vamos a contar juntos de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenos días. Buenos días, ¿en qué puedo colaborarle? Ve, señorita, haceme un favor. Es que yo soy el del taxi que acabo de traer a la niña que venía para cirugía. Ajá. Se entró con un joven ahí, no sé. Ah, pero ¿cuál de todas? Porque han entrado tres. Tres. Creo que se llama Catalina. Lo que pasa es que ella dejó algo olvidado ahí en el carro y la verdad no me gusta quedarme con lo que no es mío. Claro, regáleme un momento. Catalina Marín. Esa, Catalina Marín. Bebé, ¿y será que me puedes hacer el favor? Yo en un carreroncito, en una le entrego la billetera. Un momentico, ella está en... Allá ya está en cirugía. Allá ya no se puede entrar porque ya entró en procedimiento. O sea, siempre es demoradito, pues. Sí, pero si usted quiere, le deja las cosas conmigo. Yo prefiero entregárselas personalmente. Bueno, pues la única es que venga por la tarde, porque vea, el procedimiento se demora 2 horas. De ahí a que le pase el efecto de la anestesia, la recuperación, entonces, pues, por la tardecita. Bueno. Ah, bueno, bebé, no hay problema. Yo vuelvo más tardecito o espero. Claro que sí. Igual te voy a volver a ver, ¿no? Ven, y qué pena yo ser tan preguntón, mamacita, pero ¿de qué van a operar a la niña? Pues vea, a ella. A ella la van a operar de lo que todos nos queremos poner. Ella se las va a quitar. Ah, ¿se las va a quitar? Uh-huh. Mm, ya pues, pero está perfecta así, mi amor. ¿Ah, sí? Sí. También, señor, vea, yo necesito atender más gente. Sí, gracias. Bueno, mamacita, nos vemos más tarde, ¿sí? Claro que sí. Chao, gracias. A la orden, gracias. Que esté muy bien. Siga. Hola. ¿Cómo está? Yo quiero estar contigo, pa' donde vayas, nena, yo te...